las huellas del ataque que dejó 8 jóvenes muertos y 14 heridos en la colonia Antonio Varona de Cuernavaca, Morelos, continúan en el lugar. Cerca de las 10:30 de la noche del martes, sujetos armados que viajaban en una camioneta color vino, un Mazda negro y un auto compacto, llegaron al cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero y dispararon a mansal contra los asistentes a un velorio, que estaban en la calle frente a una vivienda. Ahí, amigos y familiares despedían a Emiliano N., de 16 años, quien falleció el lunes en un accidente de moto. Milenio conversó con sus familiares y molestos aclararon que el joven no tenía vínculos criminales. Allá había gente, no sé si estaban en el velorio. Sí, eran los que estaban de aquel lado, tenían sus motos estacionadas, vinieron a despedirse nada más. Y miren el desastre que vinieron a hacer. Dejen que no podemos ir a sepultar porque el miedo lo tenemos ya encima, ya no podemos sacar al familiar para ir a sepultar. Ya no queremos nada, nada. No obstante, la versión de las autoridades es que se trató de un presunto ajuste entre bandas de la delincuencia organizada y que las armas utilizadas están relacionadas con otros delitos de alto impacto. Entre las víctimas hay jóvenes de los 15 a los 31 años, entre los que se encuentran Diego Miranda Bautista, una promesa del fútbol. Tenía 15 años, pertenecía al equipo Baxter y había sido invitado a integrarse a las fuerzas básicas del Cruz Azul. También identificaron a Alexander Cova, de 18 años, a Roberto Baena y a Oscar Gómez, de 21 años, y a Aileen Sherezada, de 25 años. Veladoras, los impactos de bala y sangre en el asfalto generan sentimientos de miedo y preocupación entre los vecinos. Porque decían que eran pandillas contrarias. Sí, sí hay. Sí, esas sí las hay. Pero no había nadie. La mañana de este miércoles, en la colonia Antonio Varona, hubo una nueva balacera con saldo de un herido, lo que desató operativos de la policía morelense. Con imágenes de Jesús Soberanes e información de David Monroy y Omar Brito,